Esta semana llega la nueva entrega de Dos policías rebeldes, la película que descubrió a Michael Bay como director y conoció a Will Smith fuera del Príncipe de Bel-Air. Para prepararte para esta cuarta entrega de las aventuras de este dúo mítico, tengo el vídeo perfecto. Por lo que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Dos policías rebeldes. El título original de Dos policías rebeldes era Bulletproof Heart y fue escrita por Dana Carvey y John Lovitz, conocidos por ser guionistas del Saturday Night Live. El productor Don Simpson organizó un viaje a Las Vegas junto a los actores, donde Carvey quedó horrorizado por lo salvaje que era el productor y se bajó del proyecto, haciendo que los derechos pasasen de Disney a Columbia. Sony compró los derechos del guion a Disney por 3 millones de dólares. En ese momento Martin Lawrence ya había firmado para protagonizar la película y querían a Arsenio Hall para su dupla. Sin embargo, el actor lo rechazó, un error que hasta el día de hoy sigue lamentando. Y Bay escogió a Will Smith después de verlo en El Príncipe de Bel-Air. Make a break for the front door, I'll cover you. So. Hubo muchos rumores de quiénes iban a ser los protagonistas, pero los nombres que durante más tiempo estuvieron sobre la mesa fueron los de Eddie Murphy y Wesley Snipes. Tras el éxito obtenido con Super Detective en Hollywood, los productores estaban deseando poner en marcha otro bombazo, pero sentían que no podían repetir la fórmula con el mismo actor. Antes de que Michael Bay se pusiese al mando de la dirección, los encargados fueron Don Simpson y Jerry Bruckheimer. Bay, tras varios videoclips, se veía capaz de dirigirla, por lo que les dijo a los productores que podía atraer a un público joven, y así fue. El estudio comenzó a respaldar más el proyecto después de ver los primeros dailies y ver el tono que le quería dar Bay. Aún así, el director recuerda que ni con esas le dieron más dinero. El productor Don Simpson llegó a Miami solo una semana antes del comienzo del rodaje. El productor se encerró en una habitación de hotel y escribió 85 páginas de todo lo que estaba mal de Dos policías rebeldes. Le entregó las notas 2 días antes del rodaje a Bay diciéndole: "No quiero que mi nombre aparezca en esta película". Los productores en ese momento estaban más preocupados por otro proyecto titulado Crimson Tide. A Michael Bay no le gustaba nada el guion y a menudo se reunía con Will Smith y Martin Lawrence para ver cómo podían mejorar el diálogo y las secuencias. Una reescritura de guion hubiese costado en torno a $100,000. Cuando el presupuesto que tenían para el guion era de tan solo 10,000, razón por la cual escenas como la del coche fueron totalmente improvisadas. Este fue el debut en la dirección de Michael Bay, que posteriormente sería reconocido como un autor al que le gusta el exceso, las bombas, destrucción. El presupuesto de Bad Boys era de 19 millones, aunque Bay afirma que a él solo le dejaron utilizar 9. Michael Bay quería que Will Smith estuviese en topless mientras corre, sin embargo el actor se negó a hacerlo, y lo haría solo con una camiseta desabrochada. Esta secuencia de persecución se filmó en un solo día y es muy similar a la de Enemigo Público, dirigido por otro maestro de la acción como es Tony Scott y protagonizado por Will Smith. Bay tuvo una discusión de una hora y media con Will Smith por una frase. El director quería que le dijera a Martin Lawrence: "Hey tío, te quiero". Pero el mismo día de rodaje Will dijo que no lo haría por nada del mundo. Bay finalmente cedió, pero le explicó el peso que tenían esas líneas y que si no se decían, al menos que se sintieran. Más de 20 años más tarde, en Bad Boys for Life, finalmente pudimos escuchar esas líneas. I love you, man. I love you, man. Mientras filmaban la toma del Cobra saliendo por la parte trasera del avión, el vehículo se estrelló fuera de cámara. Es por eso que la mayoría de tomas del automóvil están direccionadas hacia el interior, viendo solo a Chucky Kerio conduciendo. Por suerte consiguieron otro nuevo Cobra antes de rodar la secuencia final. Tea Leoni fue noqueada accidentalmente por el doble de Martin Lawrence. Sin darse cuenta, se encontraba en el hospital. El AK-47 de atrezo le dio en la mandíbula y creó un momento muy dramático en el set, ya que Tea cayó de espaldas al suelo y nadie sabía si estaba bien.
Michael Bay era uno de los que más asustado estaba, tanto que la acompañó al hospital. Al comienzo de la peli, Marcus comenta que no comerá comida de Dennis porque no le gusta la forma que les trata. Esto se debe a que en los años 90 la compañía fue demandada por racismo. A día de hoy eso se ha olvidado y la empresa disfruta de buen reconocimiento. La escena donde Marcus boxea contra cosas torpemente está preparada para ser una secuencia graciosa, pero en realidad Martin Lawrence se destacó en su juventud como boxeador en Maryland e incluso compitió por los guantes de oro del Atlántico Medio. Durante la escena de pelea en el baño de Club Hell, a Michael Bay le preocupaba matar a los peces que se derramaban de la pecera rota. No recuerda si los peces eran carpas o peces dorados gigantes, pero la seguridad de esos animales era su principal preocupación. Hay una escena que se tuvo que grabar a toma única porque no tenían presupuesto para más. El personaje de Pantoliano está detrás de Marcus. Pantoliano no estaba nada contento con la escena y quería volver a rodar otra toma, pero no había tiempo para más. Discutió con Bay porque no le convencía cómo lo habían rodado. En definitiva, quería que le favoreciese el plano, pero así no funciona en el cine, chaval. Originalmente había una introducción a Mike Lowery, pero fue cortada en la versión final. Estaba estructurada de la misma manera que la introducción de Lawrence, pero en vez de una esposa e hijos, se despertaba con dos latinas en la cama. Los dos personajes utilizan pistolas diferentes. Mike lleva una Sig Sauer P226 o P230. En cuanto a Marcus, utiliza una Smith & Wesson 4506 con un marco abultado original con miras fijas Novak o un modelo más antiguo, la 6906. Y la pistola de 4 cañones que Fouchet saca justo antes de ser asesinado es una Cobb 357, la cual ya no se fabrica. La película presenta una referencia al retiro de Michael Jordan del baloncesto. Curiosamente, menos de un mes antes del estreno de la película, Jordan se retiró. Fue su primera película, pero aparte, a día de hoy, después de más de 2 décadas de filmografía, sigue siendo la película más corta que ha dirigido, siendo la única que baja de las 2 horas, aunque limando, con 1 hora y 59 minutos. El rodaje comenzó el 27 de junio de 1994 y terminó el 31 de agosto después de 65 duros días de rodaje. Michael Bay se enamoró tanto de la ciudad de Miami que volvería a rodar la segunda parte de 2 policías rebeldes. Y Dolor y Dinero. El rodaje no fue algo fácil. Según cuentan, Michael Bay tenía una manera difícil de trabajar, debido a su falta de preparación, y el equipo de Miami no confiaba lo suficiente en el director, por lo que tuvieron que eliminar escenas del guión. Bay ha declarado que no hay reglas para filmar, y si las hay, están para romperlas y crear las tuyas propias. Se ha dicho en numerosas ocasiones que Michael Bay se copia de John Woo, director de pelis como Hard Boiled, o Cara a Cara. Pero según Bay, la escena del tiroteo en el hotel se filmó antes de que viese ninguna película de Boo. El estilo del tiroteo fue resultado del presupuesto. Bay menciona que si tuviese presupuesto destrozaría el edificio e implementaría palomas que explotaban. En los primeros visionados de la película, los productores notaron que hacía falta implementar más escenas de comedia para que se extendiese mejor la cinta. La escena de la tienda fue una de ellas. El director se reunió con Will Smith y Martin Lawrence para ver cómo podían implementarla sin que dañase el metraje. Y sintieron que los dulces que piden eran muy necesarios para ello. La escena inicial en la que Mike y Marcus son asaltados por 2 ladrones de coches se rodó en Los Ángeles y fue rodada después de finalizar el rodaje principal. Columbia y Michael Bay querían una mejor introducción y algo más cómica, y pensaron en esta escena graciosamente real de cómo roban en realidad, utilizando a una chica como gancho. El Porsche 911 utilizado en la escena inicial era de Michael Bay,
que ya era un exitoso director de anuncios y videoclips. No había dinero para alquilar uno y Porsche no estaba dispuesto a ceder los suyos, por lo que Bay no tuvo otra opción. Después del rodaje, el director lo vendió. ¿Por qué? Se quedaría sin pasta después de esto. Michael Bay estaba preocupado por el uso excesivo de lenguaje malsonante en la película, lo cual no le gustaría nada a su madre. Por ello, el director optó por reeditar la primera escena para enseñársela a su madre y que no se asustara. De los 18 joder, lo redujo a 12, y culpa a Martin Lawrence de todas las palabrotas que no se pueden eliminar. Michael Bay ha dejado claro que no está nada contento con el montaje final. Expresó su descontento con escenas como la persecución de coches que sigue a la secuencia de Club Hell y un plano en donde un personaje es empujado desde un avión que explota. Este plano fue duro de rodar. El día que se iba a filmar todo estaba preparado, pero el mal tiempo lo arruinó todo. Los productores pasaron del tema y no lo quisieron repetir, pero Bay quería a toda costa esa imagen. Puso de su propio bolsillo y tras filmarlo lo envió a Columbia con una nota que decía $25,000, una cuarta parte de mis honorarios. Después de aquello el director estaba listo para alejarse del mundo del cine, pero menos mal que no lo hizo. El hangar volado en la última escena fue erigido en 1929 en el aeropuerto de Opa-locka, al lado de Miami, para albergar los dirigibles y Zeppelins, y fue utilizado por la CIA entre 1950 y 1960 como sede de operaciones encubiertas de Cuba. Tras esta película, el dúo cómico tuvo una larga trayectoria. Will Smith participó durante años en El Príncipe de Bel-Air. Y Martin tuvo una serie titulada Martin. En El Príncipe de Bel-Air hay una referencia a Bad Boys en el episodio llamado I Stank Horse, donde Nicky le dice a Will que no le dejan ver Bad Boys. Mommy and Daddy won't let me watch Bad Boys. Bad Boys, huh? A lo que este responde, what you gonna do? Haciendo alusión a la canción. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha sorprendido algún dato y nos vemos la semana que viene con más. Agur.